Marcas que impactan nace en medio de la pandemia con el propósito de mostrar el lado más positivo del Ecuador, las cosas buenas que a veces a los medios tradicionales se les olvidan, y dentro de eso enfocarnos en emprendimiento. Para mí, el futuro del cambio de este país no está en los políticos, sino está en los empresarios con propósito. Muchas veces tenemos al Roque Sevilla, al Alfredo Peña, a la Gladys del Jury, al Richard Pitt, al Alfaro, Beto Alfaro Moreno, y que nos dan unas lecciones, pero del hijo de tanques. Pero cada cierto tiempo, una vez cada 6 capítulos, tratamos de ver emprendedores chiquitos que están haciendo bien las cosas, que no venimos a hacerles publicidad, que no la necesitan, sino lo que venimos es a que ellos nos cuenten su historia y que todas aquellas personas o emprendedores que nos están viendo aprendan un par de cosas, tal vez de una experiencia mucho más cercana de sus ciudades, que dijeron, chuta, yo también estoy peloteado, pero si este man pudo, que le he visto que estaba en mi mismo colegio y salió adelante, yo también puedo. Hoy en Marcas que Impactan, 3 negocios, pandemias, que iniciaron vendiendo por WhatsApp y hoy tienen sus propios locales que están reventando en ventas en Cuenca, Ecuador. Llegado a nuestro primer emprendimiento, el Club del Queso, en donde estamos con Eri y Magu. Me acuerdo, las dos mijinas llegaron hace un par de años, 2020, a mi casa. Y me acuerdo, me había escrito la Eri, que éramos amigos en la universidad, a decir, hoy estoy con un pequeño emprendimiento, tenemos una cajita de unos quesos con unos vinos. Y ahí, me acuerdo, esa primera vez que recibí eso, dije, wow, o sea, estas manes le cogieron el nicho, algo que a mí personalmente me encanta, que es estar comiendo un queso, mascarlo, hacer el maridaje del vino y decir, hijo de que está buenazo. Exactamente, ¿cuándo empezó el negocio y qué estaba pasando en sus vidas que dijeron, pongámonos a vender vino y queso? Todo comenzó porque María Gusta era mi amiga de colegio. Entonces yo soy diseñadora gráfica y ella me contrató a mí para hacerle un logo. Le gustó, ella tiene una marca de test y me llamó un día. Eri, tengo una idea en la cabeza y quiero saber si es que... ¿Vos te quieres conversar conmigo? A ver si estoy loca o no, para ver si pega o no pega. Nos reunimos, ella me conversa que, bueno, a ella le encantan los vinos, los quesos, ella es sommelier. Entonces le dije, amiga, de una. ¿A vos también si te encantaba? Claro. Ahí también. Como me encantan los quesos, me encantan los vinos y me encantó la idea que tenía porque son productores ecuatorianos. O sea, ella es el cerebro. Entonces buscó en todo lado productores ecuatorianos de quesos totalmente premium. ¿Qué circunstancias estabas viviendo tú en tu vida? ¿Estabas trabajando o no estabas trabajando cuando le llamaste a la Eri a decir, oye, voy a ponerme este negocio? ¿Y qué miedos tenías ese rato? A ver, primero estábamos en plena pandemia. Yo trabajaba en el mercado y paramos un tiempo, como todos los restaurantes. Y pasaba en la casa. Mercado 10 de agosto, 9 de octubre, 27 de febrero, o el mercado Añade hizo el Gordo Mora. El restaurante número uno en TripAdvisor. Tengo que hacer un marca sin impacta con el Gordo Mora. Tengo pendientes. Yo viví en Argentina mucho tiempo y justamente hay este momento de la picadita con los amigos y todo esto. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hacemos eso aquí? La verdad, yo me conozco yo sola, como que no hago mucho las cosas. O sea, necesito alguien que me dé ideas, que como que me dé apoyo, que me dé energía, que me empuje. Dale, dale, sí. Tú puedes. Sí. Entonces dije, necesito a alguien que me dé así, que me dé energía, la Eri. Entonces le llamé. Teníamos también otra. Ahí con la Jime también, que trabajábamos con ella en el mercado. Entonces les llamé a las dos, dije, ¿sabes qué? Tengo esta idea, ¿les gustaría participar? Y las dos de una, sí. Entonces ya ese fue el primer momento que dije, ya. Se capaz y una me decía, chuta, no sé, déjame ver, capaz no funciona. Ya, te desanimabas. Quedaba ahí en la idea. Las dos dijeron de one. Sí, entonces dije, ya. Y pues ya empecemos en agosto la primera. Entonces ya empezamos con las cajitas de fuego que te llegó a la primera caja. Bien, y dificilísimo buscarte a ti. ¿Qué día me estás haciendo quedar mal? Te invito a que salgas y no me hagas quejar. No, y más bien que ahora yo soy el que le llama a la Magu. Magu, ayúdame, porfa, vende unos quesitos. Y creo que se venga, tampoco sabes responder pronto. Pero bueno, ya es otra pelea. Este es el Club del Queso. Estamos en las calles Rafael Torres Beltrán y Víctor León. Yo me ubico a una cuadra del ECU 911 de Cuenca. Pero cosas que destaco, aquí tienen un excelente ambiente. Si van a ver el Marcas que Impactan de Sweet & Coffee, Richard Pitt dice, buena calidad de productos, buen servicio y buen ambiente. Los tres al mismísimo nivel. Y hay temas desde la luz cálida, esta cuestión que es como, ¿es un viñedo? Sí. ¿Sí? Vayan a ver nuestro Marcas que Impactan de dos hemisferios. Aquí uno aprende cuál es Cabernet Sauvignon y cuál es Merlot. Y también creo que es interesante ver la parte de adentro. A ver, antes de ver cómo funciona el local,
ustedes empezaron, me acuerdo, iban en su carro por WhatsApp, ahí diciendo, oiga, compre, compre. ¿Cuál fue la primera venta que hicieron? A ver, la primera empezamos a promocionar por redes sociales y usando Payphone, que es lo mejor y lo más fácil, más rápido para poder realizar las ventas y concretar las ventas. Ya ven, no soy solo yo que decía que también están diciendo lo mismo. Y me acuerdo clarito que de una llegó una suscripción, creo que era de un año, así como... De una y fue... Ustedes no es que venían solo la caja, era suscríbete. ¿Cuánto costaba inicialmente el mes? O sea, sí que el mes cuesta $26.90. 3 meses $74.90, 6 $144.90 y un año $280. O sea, si se suscribe por más tiempo va bajando el precio. Llegó el primer suscriptor de un año, fue como que wow, ya tenemos que seguir un año como sea. $25 sexuales. Sí, para 3 personas. Para 3 personas. Bueno, la cuestión es que también hicimos una campaña de expectativa y empezamos a explicar qué era la suscripción. Entonces, te venían 2 quesos premium nacionales, explicábamos los productores, dónde quedan las haciendas, quiénes eran, poníamos los contactos y también un queso internacional y un pancito de masa madre con un complemento y todos los meses diferente. Y también venían con regalitos, claro, y con las catas mensuales. Tienen un local, ¿cuánto tuvieron que invertir en este local? ¿Cuánto era? Seguimos pagando. Seguimos pagando, sí. Nosotros comenzamos solo con la suscripción. Realmente íbamos los sábados, los terceros sábados de cada mes, nos repartíamos entre las 3 cajas y a las direcciones de cada uno. O sea, si quieren Chaoyabamba o era por el tenis, teníamos que ir todo el sábado, hacíamos todo eso. Y los que eran en Guayaquil, Quito. Hay gente en Guayaquil. ¡Ah! La Gilda Alciba. Sí. Vayan a ver el Marcas que Impactan de Cotec. Me acuerdo, me dio vergüenza. Yo aún no había venido acá. Y la Gilda dice: Nicolás, así como ella es toda mona. No, no ha ido al Club del Queso. Digo: no, Gilda, qué vergüenza. Y cierto. Y la rectora de Cotec también suscriptora al Club del Queso. Sí, muchos suscriptores de Guayaquil. Y si ustedes ven ya cómo está este local, después que dijeron: ya chévere, demos el salto. Me encanta cómo está el diseño de todo esto. Cómo tienen aquí. Papitas, aceitunas, vinos, esto sabe comerse el churchil, ¿no? Pero son de perro de... Hay unos que hay para bulldog también. Otras cosas que ustedes ven aquí, tienen varios quesos de varias partes del mundo. Ahora, dentro de esto, Magu, ¿cuáles de estos son ecuatorianos? Tenemos de quesos de oveja, que es el único productor de quesos de oveja, que se llama Roque. Tenemos Cedrillo, tenemos Tannenwall, que son quesos de cabra. Yanayaku, la Cueva del Duende. Todos esos ecuatorianos. Por ejemplo, yo que soy de a mí me encanta el merlot en cualquiera de sus marcas. ¿Cuál es un rico queso que uno se come con un merlot? Con un merlot, un semi-maduro y un quesito un poquito más. ¿Cuál de estos? Puede ser el semi-maduro de oveja, que quedaría súper bien. Cada uno encuentra su propio maridaje que va de acuerdo con cada gusto, pero sí se les guía, por eso cuando hicimos el maridaje también contigo, les fui guiando y después como que dije, dejen un poquito de cada queso y cada uno tome como quiera, porque capaz encuentra algo mejor. Sí, yo no pedí, pero ya ponen estas cosas tan sabrosas. ¿Y qué vino es este, Mago? Este es un vino rosado, es un Chiaretto italiano, es un blend de 4 uvas originarias de Italia, que es Sangiovese, Marsemino, Barbera y Gropelo. ¿Y este con qué va bien el maridaje? Queda muy bien, justo con la selección que pusimos hoy, que ya tenemos un poco de curados, que ya tenemos sabores más salados, las aceitunas también. Tenemos por acá estos quesos que elegimos para este vino, que tenemos un Gruyère con 8 meses de maduración, tenemos un queso de oveja, tenemos un queso Gouda. ¡Qué bueno que se ve! ¿Y también hay sándwiches ahora? Sí, tenemos también unos sándwiches que ya para la gente que llega con un poquito más de hambre. Estevitan. A la mamá del Estevitan, verá que le pusieron poquito. Bueno, y tenemos una selección de sándwiches. Aquí todo tiene queso. ¿Tiene queso crema? Sí, tiene un queso crema con queso azul. ¡Oh! La base del pan de masa madre, que ahora que se van donde hay panja, él nos hace el pan. ¡Ah, oh, bien! Buenazo. ¿Tienen vinos ecuatorianos? ¿Tienen el 2 hemisferios? Sí, tenemos 2 hemisferios. ¿Cuál es el que más te gusta de 2 hemisferios? A ver, me gusta mucho Inédito, que es un vino que no está a la venta en ningún lado. Sí, porque ese ni yo te he probado. Pero uno así que uno sea accesible para el Supermax. Enigma. Ese está bueno. Y el Enigma es el que es súper premiado. Realmente es un vinazo. Entonces vamos haciendo pues la degustación de esto. ¿Han encontrado de algún productor de quesos interesante en el Ecuador?
Bueno, nosotros cuando fuimos, estábamos buscando ya los quesos diferentes, dijimos, vamos a visitar a uno de nuestros, de los productores. Entonces nos fuimos a La Caprina, que es una hacienda en Oña. Es una hacienda en Oña y es hermosa. Es una hacienda que tienen las cabras. Yo me enamoré de las cabras, o sea, les tienen a las cabritas bebés, tienen a las cabras hembras. O sea, vos no quieres tener un bulldog, vos quieres tener una cabra. Es que son hermosas y nos recibieron muy bien. Ellos tienen un producto de altísima calidad, tienen quesos, los quesos maduros son deliciosos. Recuerdo cuando fuimos a Zuleta, vayan a ver nuestras marcas que impactan, ahí también el queso que hacen allá era una locura. ¿Tienen ese ustedes? No, no tenemos Zuleta, pero podríamos ya para un próximo mes, porque nosotros nos repetimos quesos en la suscripción, entonces sí, podríamos estar. Ah, también, vaya loco de Fernando Polanco. Bueno, vamos a la probada de los sándwiches. Buenazo, queso crema, se siente ligeramente el queso azul, que es fuerte, y tiene algo medio dulce. Bueno. Como emprendedoras, ¿cuál es como que esa receta secreta de esa parte del iceberg bajo el agua que solo cuando se lanzaron a la cancha a emprender vieron y notaron y que la pueden compartir ahora con todos los emprendedores que nos están viendo, que se quedaron sin trabajo en la pandemia, que están peloteados, que dicen quiero lanzarme? ¿Cuál es una recomendación que pueden dar? La calidad. O sea, por ejemplo, un queso de cabra. Se utiliza muchísima más leche para hacer un queso de cabra que uno de vaca. Y tenemos quesos, por ejemplo, como este, que es afinado en vino tinto de Yanayacu, que este es mi favorito de todos. 8 meses madurado el queso. Tiene vino afuera. Está, claro, se le baña con vino. Se le baña con vino. Todos los días durante, sí, durante 8 meses. Y es súper cremosito. Tiene 8 meses de maduración, pero la cremosidad en boca es súper. Entonces, realmente la calidad, sí. Entonces, la calidad importa. Y cuando viene la gente y prueba un queso de 8 meses bañado en vino tinto, sabe que es... Regresa. ¿Tú, Magu, qué consejo darías? Igual, o sea, la calidad y todo, pero es la experiencia que damos a nuestros clientes. Porque puede ser que venga gente por curiosidad, pruebe, pero que se vaya, nomás no regrese. No, la gente regresa porque se sintió bien, porque se sintió en casa, porque aprendió. Porque esa también es la idea, que brindamos sepan vinos que son diferentes y no solo se sirve, sino que se empieza a hablar sobre el vino, se habla sobre el queso. Y nuestros clientes se han hecho nuestros amigos. Sí, realmente es increíble cómo vienen una vez y ya vienen con sus jorgones. Anoche era una mesa aquí, es un pequeño lugar, diez, pero era aquí una mesa de 10, una mesa de 8. De hecho, es súper acogedor el ambiente, es lindo pasar con los panas, conversando, picando. Y lo que destaco siempre aquí de la Magu y de la Eri es que empezaron. Se lanzaron, producto mínimamente viable, lean el libro Metodología Lean Startup. Unas cajitas lindas, no descuidaron el packaging, que eso destaco siempre. Hay que invertir en packaging, un buen packaging. Empezaron vendiendo por WhatsApp, no es que hicieron una página web carísima con e-commerce, cobrando con Payphone, recomendación de las mijinas, y fueron capitalizando. Sí, capitalizaron, pidieron un préstamo y tienen un local ahorita que realmente en Cuenca uno tiene que reservar cuando quiera venir para tener su puesto asegurado. ¿Cómo les encuentran en redes sociales? El Club del Queso EC, el Club del Queso S. En Instagram, Facebook. Y pueden venir, estamos igual abiertos de 12 hasta las 10 de la noche, hasta los miércoles. ¿Qué es jueves, viernes y sábado? Sí, ya. Chuve, bien. ¿Qué podemos esperar del Club del Queso en los siguientes 10 años? ¿A dónde quieren llegar con la empresa? María Gusta, ella ha estado siempre involucrada en el mundo de la gastronomía. Para mí ha sido un cambio total de vida. O sea, yo siempre he estado en un escritorio, dibujando, haciendo mis diseños. Y este es un cambio de vida. Y lo que me ha enseñado María Gusta es que esto sea algo completo. O sea, ella quisiera hasta dar clases de maridaje. Entonces ella me dice, Eri, quisiera un local gigante. Y digo, amiga, yo te apoyo. Y si decimos, pongamos uno en Guayaquil. O sea, estamos pensando en poner uno en Guayaquil. Es nuestro sueño. Quisiéramos tener uno más grande aquí. O sea, queremos tener más grande, queremos tener música en vivo. Nosotros ponemos los viernes desde boleros, así que si quieren venir los viernes. ¡Buenazo! Desde boleros. Bien. Me encanta esa actitud. Y tu cosa final que destaco de ellas, vean lo importante, la Magu, que es una técnica que sabe todas estas movidas y que necesitó a esa loca que dice sí a todo, que es la Eri, que dice dale, sí se puede, y que es la importancia del poder de la energía positiva en los negocios, de no entrar medio tibio, de chuta, será, no será, sino hijo de puta, vamos a reventarla hasta que tengamos nuestro local. Y hoy tienen aquí, vengan, recomendadísimo Club del Queso en Cuenca.
Doña Monsi y Joaquín son parte del equipo Club del Queso. Doña Monsi, ¿ha visto usted los programas de marcas que impactan? Soy una de las seguidoras principales, creo, de ese, grupo. Sí, juntos nos dicen, oiga, yo sí le veo sus programas, qué lindo. ¿Qué puede aprender que le ha servido a usted viendo los programas? Que no solamente son las grandes marcas, sino también marcas pequeñas que están surgiendo en base de esta época. Kim, ¿vos qué opinas de tu tía Magu? ¿Qué admiras? ¿Qué te gusta comer aquí cuando vienes? Sándwiches. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones al sándwich? 10. Bien, Joaquín, excelente. Llegamos al segundo local, la pizza de Juanja, y hay dos cosas en medio de la pandemia que se volvieron virales. La una, usar mascarilla. Y la dos, comprar una pizza de Juanja. Que dije, hijo de tanque, qué locura esto. Chuchi es pariente mío, o sea, tenemos a cercanía, hay que mencionarlo. Pero la vorágine que se armó en medio de la pandemia, de que probaste las pizzas de Chuchi, probaste la pizza de Chuchi, la pizza de Juanja, fue una bomba. La primera pregunta donde vamos a ir, Chuchi, ¿qué estaba pasando por tu cabeza en medio de la pandemia que dijiste, oye, me lanzo a hacer esto? ¿En qué circunstancias estabas? Yo había salido en diciembre de 2000, ¿qué fue? Pues? 19. Cierra todo, cierra la universidad donde tengo la cafetería, cierra la cafetería del centro y nos quedamos sin ingresos como familia. Entonces, de esa vaina hay un letrero gigante que se llama necesidad. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Yo nunca siempre salimos, siempre a dejar café, le metimos ñeque a Doble J, que es el otro emprendimiento que tenemos nosotros como familia. Y una noche, un jueves, me acuerdo, comíamos una pizza con mis hijos y Mónica, mi esposa, dice, prima suya. Mónica es mi primita. pon un letrero afuera y ofrezcamos pizzas acá porque la gente está, estamos encerrados, tenemos pánico de quién nos entrega la pizza, quién nos entrega la comida, quién nos entrega las cosas. No sabemos salir en la época que salías disfrazado de Teletubbies, ¿no? Porque no podías. El traje de neopreno y las gafas. Oye, hicimos 12 masas de pizza y de 6 de la tarde a 6 y media se vendieron todas. Yeah. Todas. ¿En tu edificio? En el edificio. Y esto era jueves y creo que el viernes ya recibimos la primera llamada de alguien absolutamente desconocido y yo no tenía cajas, no teníamos idea de delivery, de nada. Chuta Payphone, que fue un gran aliado en esos días, y no como cuña, sino como verdad, porque tenías el tema de la tarjeta de crédito, que cómo te pago, que no hay el efectivo, que no he salido a sacar plata. Entonces, fue una solución brutal en esos días. Cobrábamos con tarjeta, simplificábamos la vida a todo el mundo. Ahí sí, ven, o sea, a mí sí me paga cuña Payphone, pero yo soy mega fan desde el 2017, que utilizo la aplicación, no tuve que comprar el POS, que cuesta $800, era una vaina, por WhatsApp mandas un link, una maravilla, y vayan viendo esa constante, o sea, bien Juanjo Espinosa. Cosas que destaco y de lo que le oiga Chuchi es producto mínimamente viable nuevamente. No es que espero tener el mega local con el mega horno en la casa, por WhatsApp, cobrando por Payphone, a ver qué dice la gente. Esto se llama etapa de validación del producto. Y el rato que te llama un desconocido y el desconocido sigue comprando, ahí es en donde la cosa empieza a funcionar. Vamos a ver entonces de qué se ha convertido ahora la pizza de Juanja. Ya veo equipo allá, ¿Cuánta gente das trabajo? Hoy en la pizzería y en las cafeterías tenemos el orgullo de tener a 16 personas trabajando con nosotros. ¡Qué buena cosa, Chuchi! Esas son las cosas que alegran. Empezaron vendiendo por WhatsApp y ahora da camello a 16 personas. Lo que digo siempre a los chicos es, entras acá, pero el día que tengamos o que tengas tú el billete para poner el 50% del negocio y un local, nos hacemos socios y vamos con el siguiente local, que es para mí la forma de pegar el salto. Y además lo importante es, normalmente dices, trabajar para alguien más es vender al alma al diablo. No. Pero cuando tú eres el diablo, esa perspectiva de decir, oye, si me estás vendiendo el alma a mí, pero hagamos un plan. Me parece increíble. ¿Y qué te dijo Chuchi cuando dijiste quieres? Me reúnen a plata y nos montamos un restaurante. ¿Ves qué buena cosa? Lo importante de un empresario con propósito de que la gente salga adelante. Y ahora, tú empezaste con el horno ese Mark Indurán en la casa y ahora tienes... Daban 20 pizzas y luego pasamos a estos hornos, que son hornos con piso cerámico. Pues le dije al vendedor, si me llevas a un horno que funcione y puedo meter yo una pizza y hacer una pizza y que salga como a mí me gusta, te lo compro mañana. Entonces me llevó y tuve que convencerle al hombre de la panadería que me deje hacer una pizza, meterle, y fue un drama.
Y después de meterle, el tipo se puso medio celoso y lo sacó a patadas del local. ¡Hijo de taje! Sí, fue, pero fue interesantísimo. Bien. Entonces, pues, ahí me convencí que estos son los hornos. Son hornos con manejo de temperaturas, que sacan una pizza en 3 o 4 minutos. Parte del Club del Queso, el sanduchito que nos dieron era pan de masa madre, es hecho por el Chuchi. Claro. Entonces, aquí están viendo, aquí les mandarás tú a las mijinas del Club del Queso, claro, también. ¿Cuántos panes haces al día? ¿Qué serán? ¿A la semana? ¿Unos 1.200 panes? ¡Wow! ¿Y pizzas cuántas estás haciendo a la semana? Tal vez unas 700, 800, un poco más. Bien, Chuchi, bien, bien. Espectacular. Vamos para allá, pero dije, aguanta. Aquí vemos este lado de la Encantería, que, entiendo, no es marca tuya. ¿De quién es esta marca? Es una gran amiga mía, Gaby Aguirre, guayaquileña. Una loca de los sabores y de las texturas y de las ideas. Pero loca. Tiene un helado de salted caramel que, hijo de tanque, de las divino. Mejores cosas que uno puede probar en el Ecuador. No, y no solo, o sea, tiene el de caramelo con sal, tiene uno de rosas. Siempre digo, es con un helado es rico, pero con un helado es rico y diferente es como que da 3 o 4 pasos arriba. Y es un poco el concepto de la pizzería, tener productos, pero excelentes en calidad, que los sientes, que los vives, que los disfrutas, y no podía quedarse atrás del postre. Lo que me parece espectacular es el ambiente. Si ustedes ven, es luz cálida, no es, no sé si pusiste esto porque era muy caluroso, pero es muy agradable el clima aquí. Parte de darle movimiento también, ¿no? Tienes aquí las otras, las bugambillas. Divino. Tienes adicionalmente, una de las cosas que destaco es la música. Divino. Mi pana, apáñame. Amigo. Lindo barrio. Lindo barrio. Una de las cuestiones que destaco siempre, aquí tú puedes estar escuchando la música, pero también conversando. Y ya ves la marca de eso, dices, chuta, aquí es una inversión que se ha mandado el joven. ¿Qué recomendación les puedes dar a los jóvenes emprendedores en torno al tema del ambiente, la música, la luz y todos estos detalles? Que a veces dices, tengo una rica pizza, ya mis meseros son una bala, pero estás en la silla pica, sin mucho gusto adentro. Aquí en cambio sientes como que estás en una mezcla de Grecia con Turquía, pero criollo. ¿Cómo es la movida? A ver, cuando decidimos ya ponernos un restaurante, buscábamos desesperadamente una terraza. Pues eran épocas de COVID, todo el mundo quería estar afuera, nadie quería estar metido adentro. Muy inteligente. A los 2 meses, por enero, nos llama y dice, está libre la terraza. Comenzamos a trabajar en la parte de ambiente. O sea, mi recomendación es, haz cosas lindas, haz cosas que tú te sientas bien y que te sientas como en casa. Acá vives una experiencia. Acá la pizza está bien, el helado está rico, los cócteles son súper chéveres, todo el equipo de servicio trato que te atienda como si fuera yo, siempre con una sonrisa. Pero la idea es que vivas una experiencia, que te sientes, que te disfrutes, que no sea simplemente comimos, salimos a comer, sino salimos a comer y pasamos increíble. En planta de eso le agradezco a mi mamá y a mi abuelo Cornelio. Yo en cambio valgo carpeta con las plantas. Puse, ustedes se han visto 3 cactus en la oficina. Acá las plantas viven y son parte de nosotros y las regamos todos los jueves. Uno dice, bueno, esta planta no he visto en el vivero de mi mami. ¿Qué es esto? Esta es una mandarina italiana, toscana. Toda la gente que viene acá, si quieres comerte una, te la comes. Si la arrancas, te la comes. Ya está bueno. Normalmente la gente, hoy día estoy con mi sombrero, normalmente dicen Panama Hat en el mundo, pero hay que saber que este no es un Panama Hat, esto es un Equa Hat. No Ecuadorian Hat, Equa Hat suena más chévere. Ahora este es Bulldog Andino que estamos sacando y esta línea. Sí, pueden verlo en Instagram. Chuchi, ¿cuál es esa cosa que ya después de haber pasado ese tema de necesidad en la pandemia, de haber sacado, tú tienes Bonti Café, tienes Doble J, tienes la pizza de Juanja, ese secreto del emprendimiento que no te enseñaron en la universidad, pero que hoy ya lo sabes? Si puedo dar un consejo, el primero que diría es, no hay respuestas fáciles para problemas complejos. Tienes que vivirlo, tienes que hacerlo, tienes que sentirlo, tienes que vivir la experiencia del emprendimiento. No hay que tener miedo al fracaso. Yo creo que el fracaso puedes verlo de 2 maneras. Como me cierro y me meto en el cuarto, o es parte de darle la vuelta y decir, ok, esto no está saliendo bien, tengo que hacerlo de esta manera y seguir adelante. Pero hay que camellar y hay que meterle ganas. Yo creo que uno de los tips más grandes que me funciona a mí y que puedo darles a la gente como consejo es trabajen muchísimo con su gente de la mano.
Entonces, trabajar con el equipo yo creo que es una de las cosas más importantes. Finalmente, Chuchi, ¿qué podemos esperar de la pizza de Juanja en 10 años? ¿A dónde quieres ir con este negocio? Seguro abrir algunas sucursales más, que la gente sea más cómoda. Pensando en el ámbito local, Chayabamba, estoy seguro que hacia San Joaquín se abrirá otro polo algún momento. Entonces hay que pensar en esos polos que sería darle comodidad al cliente. Yo tengo muchísimos clientes de Chayabamba, de Azogues, de Chuquipata que piden pizzas. Tal vez acercarles más la pizzería a ellos. Garote, yo lo que destaco siempre del Chuchi y que vean esto, producto mínimamente viable, de vender por WhatsApp a 16 empleados es un salto enorme. El asunto del liderazgo, de no decirle solo eres mi empleado y haces lo que yo te digo, sino es piensa en grande. Vete como socio de esto con tu propia sucursal, que me parece fantástico. Y el asunto, creo que la cuestión más importante que me queda de esto es no busquen hacer plata rápido, busquen hacer plata bien. Hay que hacer plata, la plata es importante, pero la plata uno puede compartir felicidad y ayudar a mucha gente y dar trabajo y buen trabajo a mucha gente, pero poniendo pilares sólidos. Porque si los cimientos no están bien, esta hueva se cae al primer viento. Hay una cuestión que uno debe saber con la reforma tributaria 2022 para quienes estamos en emprendimientos. Hay ciertos casos en los que necesitamos pasar de persona natural a SAS por temas de impuestos. Que si bien estamos con el RIMPE 3 años, pero por ejemplo yo como profesional que no estoy en el RIMPE, lo que necesito hacer es constituir una compañía. Y cuando ya estás con una compañía eres obligado a llevar contabilidad. Y cuando te toca llevar contabilidad ya necesitas un mejor software, un tema de un sistema en donde te lleve un tema de controles mucho más detallados, que son buenas herramientas para los emprendedores. No tenemos que ver el llevar contabilidad como un cuco de que hijo de puta se cago ahora, sí, no sé qué va a hacer, me va a caer el SRI, sino es una gran oportunidad de crecimiento, es un happy problem. Y cuando necesites un software de contabilidad para compañías, Colmena es una startup ecuatoriana orgullosamente hecha en este país, así como el hornado, que tú puedes acceder a planes anuales extremadamente convenientes. Anda a sistemacolmena.es y ve el que más te convenga para que tú puedas definir ya como compañía un mejor manejo de tu empresa y puedas hacer pilas de que tienes en tu celular toda la información y no seas de man, tienes desordenado todo y no sabes qué hacer. Hay dos cosas que nos encantan a los cuencanos. El primero es el sumir y el segundo es el cuchi. Y Juan Ping Pong, recuerdo igual hace un par de meses, saliendo la pandemia, me dice, oye Nico, queríamos mandarte una cajita de hornado. Dijo, hijo de puta, buenazo. Eso regalo dice bien, éxito. Y que llegó, o sea, con una cascarita deliciosa y destaqué siempre un buen packaging, donde dije, ve estas manes. Y eso en medio de la pandemia se ha convertido en este local que está espectacular. Estamos con Mayra y Carlita, que son dos de las socias, el tercer socio que es el hombre, le tienen cocinando como tiene que ser. ¿En qué mes y año empezó Juan Ping Pong y qué estaba pasando en sus vidas? ¿Qué necesidad tenían que dijeron, oye, tenemos que emprender esto? Bueno, nací en junio hace 2 años. 2020, 2020, plena pandemia. Plena pandemia, agobiados, estresados. Entonces decidimos dar una nueva propuesta de vender, aparte de hornado también tenemos otros platos. Nos ocurrió lanzar el tema de un nuevo producto con buen sabor, buena calidad y a domicilio, porque la gente en ese momento creo que... No salía, estábamos encerrados por el ending. Decidimos hacerlo bien, entonces se nos ocurrió pensar en un buen packaging que te llegue todo bien asegurado, todo bien separado. Que no se riegue el arroz, cierto, que es otra cosa que destaco, que llegaba todo perfecto. Entonces pensamos en eso y además sin perder el tema del sabor, de la jugosidad, se han probado nuestros hornados, nuestros pollos, todo se refleja en la jugosidad. ¿Cuál fue, Carlita, la primera venta que hicieron? Que ustedes ya dijeron, a ver, hacemos una buena marca, que Juan Ping Pong está buena, hacen adicionalmente un buen packaging, ya mandaron a los insoportables de los influencers a que la gente vea. ¿Cuál fue esa primera venta y cómo la recibieron? No, súper nerviosas al inicio, igual como todo negocio empezó con la familia, entonces ahí fuimos retroalimentándonos y todo. Y si algo quiero que quede a todos los emprendedores de este capítulo de Marcas que Impactan, producto mínimamente viable. Después de 2 años se pone en un local, pero lo más importante es testear en el mercado qué dice la gente, está rico, no está rico, el feedback. Ahorita recuerdo la cascarita porque me habían mandado para la familia, pero el trozo de cascarita creo que solo me comí yo, no había ni para el churchi, ni para el mami, ni para el papi, ni para mis ñaños. Y me encanta cómo vemos tanto en el Club del Queso con Juan Ping Pong, Gear Boss al frente del negocio. Y parte de esto, entender el ODS 5,
Las mujeres históricamente no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Hay en ciertos círculos privilegiados que ya se empieza a desarrollar mejor, pero aún no está esto en toda la sociedad. Y hay que destacar empresas como Chop, que están decididamente aportando en el ODS-5, que vieron el fútbol femenino y dijeron, aquí vamos a invertir dinero en que las mujeres, a partir del ejemplo, las mujeres cumpliendo sus sueños, haciendo goles, levantando copas, inspiremos al resto también a decir, dale que sí se puede. Vayamos a visitar el fútbol femenino en este mes de marzo, mes de la mujer, y vamos seguros al estadio con Chop. El local está hermoso. Si ven esta parte de acá, afuera, muy linda las sillas, lindo arriba. Y si ven acá, me encantan las plantas. ¿Esto es de verdad o son de plástico? Estos son de plástico. Ah, ya. Yeah. Iba a decir, ¿quién les hizo el diseño de esta movida? Verónica Vélez, la diseñadora. A ver, la Vero Vélez creo que es ahorita de las más reconocidas en Cuenca. Incluso el otro día estaba hablando con el David Gutiérrez y la Vero. Los manes han sido los que han hecho el diseño de la Abu Dhabi. Que si bien el Paul Carrasco ya me ganó a hacer el video de los moteles en Cuenca, yo quiero hacer uno de empresarial, serio, del negocio. Entonces ahí vamos a ver si es que la Vero nos da colita para entender cómo funciona esto. Todo el mundo decía, quiero comer, ya, ¿dónde tienen el local? Entonces ya los nuevos clientes siempre nos describen dónde es el local para ir a comer. Y los antiguos clientes nos decían como que dónde ya, porque una cosa es a domicilio y otra cosa es sentarse, servirse, disfrutar ya de una experiencia. ¿Qué consejo pueden dar a los emprendedores? Porque si uno ve ya esta silla, ya no es la que vale $30. Ya ve los detallitos de cómo está esto de acá. Perdón que sea metidito, pero incluso uno viene a ver hasta las cosas de paja toquilla que tienen en el fondo y es una cuestión totalmente distinta. ¿Qué consejo le pueden dar, Carlita, a los emprendedores en torno a esto del ambiente? ¿Cómo percibieron ustedes que era importante esto en su negocio? A ver, principalmente arriesgarse, que creo que es la base de todo, apoyarse en la familia, en la gente que te rodea, gente como en tu caso, Nico, que siempre todo el tiempo está dando consejos, que cómo podemos hacer, meter recursos, seguir creciendo en ese ámbito. ¿Cuál es su nombre? Sofía Mejía. Sofía, ¿cómo es las órdenes? ¿Qué está mandando ahí? Ahorita estamos mandando unos nachos con queso, los nachos cochinitos. Bien. Sí. Ahora, cosas que destaco de One Pimón, perdón que mira. Ven la funda, no es la funda de la de plástico negra que uno usa para la basura, sino es de diseño. Y perdón acá, las cajas, que es lo que me impactó la primera vez que me llegó. O sea, una caja bien puestita, con diseño, aquí con la alita, con el pollo, la costilla, el fuego, que son detallitos que marcan la diferencia. El envase propileno, no sé, ese blanco, además de ser malo con el medio ambiente, no causa impacto. Y el packaging es importante, es como te vistes. Porque si sales mal vestido vos a la discoteca, no pegas. Yo soy bien arribista, pero yo dije, a ver, Cuchi tiene que haber shumish. Y dijo, aguanta un ratito, aquí traemos shumish. Y dentro de las cosas que están en las costumbres de los ecuatorianos, es siempre con el chancho, un canelazo, que pueden, a ver, yo tengo mi tía María, que es la reina de que nos enseñó a comer cuy y chancho en la casa, ella se pega un puro, pero chuta, ese te deja bien templado 3 días. En cambio aquí, Carlitos, ustedes han desarrollado un canelazo. ¿Qué relación has hecho tú y has visto aquí en tus clientes entre el shumir y el chancho? Es que es infaltable, para un cuencano, para un morlaco, es infaltable el chancho y el shumir, entonces dijimos, tiene que estar en nuestro menú. Una degustación, a ver cómo claro, está esto. Claro, para el Estevitan también. A la mamá del Estevitan, es el segundo trago que se... Mira, yo no le estoy obligando, aquí le están dando ellas. Luego dicen que yo le emborracho. Salud. Buenazo, buenazo, buenazo. A ver, Mauri es el otro socio, que aquí es un machacado, le tiene al Mauri cocinando, está bien eso, y es parte de la movida. Es parte de... A ver, aquí va a salir algo que ustedes dicen, esto es una obra de arte, es una belleza, y está el chancho, yapingacho, que este yapingacho es buenazo, mote sucio, mote pillo, tostado maduro, y es un encebolladito con tomate. ¿Dónde haces el chancho vos, pues, aquí? Bueno, nosotros contamos con la tecnología de los hornos, cambiamos realmente... El método de cocción que antes era que tenías el chancho completo y le chaspabas y todo ese proceso. Entonces ahora nosotros tenemos un poco un proceso más automatizado en donde el horno te controla la temperatura, te garantiza la calidad de la jugosidad. El otro día estábamos en un paseo del Shishishi del Juan Frank Marlo que nos invitó a los Malinfluencias y
A ver, y una de las cosas que notamos, que la gente que estuvo ahí, que nos habían regalado hace tiempos y que ese día nos llegó, entonces decíamos, oye, qué rico, siempre está rica, la carne está jugosa y está la cascarita, que es difícil sacar. Si uno va normalmente a un lugar de cascaritas, hay veces que tienes bien, otras mal, claro, sí. A ver, es difícil. Pero no sabía que ya le habían metido tecnología. Aquí está, a ver, aquí está el cuchi. ¿Y por qué tiene ahí inyectado? Ahí tiene una sonda que le mide hasta 84 grados, entonces con eso nos garantizamos de que nunca el hornado salga crudo. Nunca. ¡Hijo de Dios! Igual los pollos van con una sonda, y entonces, por ejemplo, el hornado se hace toda la noche de 10 a 12 horas y a diferentes temperaturas. Son programas. O sea, no es que metes en el air fryer 20 minutos y sale la huevada. No, no. Han sido varias pruebas donde vamos metiendo también calor húmedo, calor seco y... Me encanta, todo limpiecito, todo bien hecho, muy bien, amigos. Me llama la atención es la vajilla, que si ven es muy linda. Pauta no pagada, estos señores de mestizo. A mí me habían mandado igual unas cositas que, siéndoles sincero, se robó mi mami. Uno dice, qué lindo, aquí ya tengo para mi casa. Va a venir nada para tu casa, pásame para acá. El canto cuencano que tenemos de arrastrar la R y de cantar es nuestra ascendencia indígena cañari y son cuestiones que cada vez debemos tener más conciencia y estar orgullosos. Así como mestizo se lleva esta pauta no pagada, cuestiones que debemos hacer los ecuatorianos es tener mejor conciencia sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hijo de tanque, ¿cómo huele? O sea, quítate Pierre, Paco Rabanne, Dolce Gabbana, este es un buen olor de perfume. ¿Cuántas horas ha estado esta pata en el horno? 10 horas aproximadamente. Ahora, ¿cómo haces? Porque una de las cosas que destacábamos, normalmente en One Ping Pong siempre nos ha llegado la cascarita crujiente. ¿Cómo haces que sea crujiente? Tendríamos que ponerle, hacemos generalmente a 180 grados, pero tenemos un truquito adicional porque al momento de que se enfría, siempre se va a hacer un poquito más blando. Entonces, hacemos un proceso adicional para que la cáscara quede como una galleta. Que ya lo vamos a probar. Que te regalen rosas, gusta, pero te regalen una pata de hornado, enamora. Le vamos primero a sacar el cuerito. Se me hizo agua la boca. Damos el peso neto de la carne. Nosotros no enviamos con huesos, con grasa. Entonces, esto es la magia de también de la tecnología y el proceso de cocción. Pero no necesitas cuchillo, o sea, le sacas claro. Ahí. Exactamente. Esa belleza. Ahí tenemos la jugosidad de la carne. Todo le vas sacando así. Claro. Y si es que seguimos desmenuzando, el hueso sale como el de las costillas. Wow. Esto tenemos. Y este es nuestro hornado, la especialidad de ahora de One Ping Pong. ¿Quién hizo el diseño de esto, Mayra? Porque realmente está bueno, ¿ah? Se llama Jessica Reino. Ella tiene una agencia que se llama Interactiva. Entonces ella nos ayudó con el nombre, las noches, las desveladas. Porque queremos un nombre divertido, como nos queremos lanzar una marca divertida, juvenil. Pero también... que sea pegajosa. Entonces tuvimos largas noches y salió One Ping Pong. Sí, está garota. Bien, Jessy Reino, anótenle un punto. Disfruta. Ah, ve, pas, va. Ah, ya le anotan el nombre, ¿a quién va? Sí. Buen detallito. ¿Qué sugerencias les pueden dar a los emprendedores en torno a esas primeras inversiones de cómo empezar un negocio? ¿En qué enfocarse? A ver, primero enfocarse en hacer un buen producto, en lanzarlo, ir probando. El cliente mismo te va dando sugerencias, comentarios. Comenzamos en WhatsApp. Hicimos un flyer en PowerPoint al principio. Luego así ya te pasaste de machas. O sea, porque a ver, Canva es el éxito. Y ahora vamos a sacar en Ulpic un curso de temas digitales para gente que rebuzna y que es aprender a usar Canva. Pero hijo de puta, hacer el PowerPoint, ahí sí ya te pasaste, Mayra, te pasaste, no sé. Pero vean, hice el PowerPoint, primer flyer. Luego, justo yo seguí el curso de la Pauli de redes sociales, del de Pauli Cisneros. El Juan Javier Ordóñez, que hicimos el programa antes, también dijo, gracias, Paulina Cisneros. Yo hice ese curso hace unos 3, 4 años, realmente bomba. O sea, te cambia el chip. ¿Cobros cómo hacían al inicio? Con primero transferencias, pero después apareció la maravilla de Payphone. Entonces, como nos manejábamos a domicilio, era imposible ir a la casa del cliente a cobrarle con la tarjeta. Entonces, con Payphone nos fue súper bien y nos manejamos hasta ahora los domicilios. Y ahí viene la otra cosa que me encanta cuando veo una clase. A mí me salvó Payphone la vida, a las del Club del Queso le salvó, al Juanja le salvó. Que es tan sencillo y una de las cosas que me encanta, o sea, yo ya sabía la respuesta a esa pregunta, pero si le pregunté el otro día a la Carlita, ¿se aceptan Payphone? Y maravillas que si uno cobra con Payphone, ya sabe que puede venir a cualquiera de estos locales y puede venir a comer su hornado con su canelazo y yo cobré $100, ya no me cobran el 6% de comisión porque vengo a gastar
bueno, $50, digamos, porque le invito a toda la familia de Churchill aquí en Juan Ping Pong. Y ya, chau, comisiones de por medio, que son cosas espectaculares que van pasando. ¿Qué otras herramientas dentro de esto han utilizado? Que recomienden a la people, así para empezar. Tienen que quitarle el camello a la Paulina Cisner, pero ese curso tienen que tomarlo. Aquí está el Instagram de la Pauli. La man saca unas 3 veces al año el curso. Pero otro que te haya despertado la cabeza y que digas pilas. Esta WhatsApp, está WhatsApp, WhatsApp Business. Cambias el WhatsApp al WhatsApp Business. Que no tengas la fotito personal tuya, sino ya mandes un logo. Que te manejes con... Hay muchas opciones en WhatsApp Business, que es las etiquetas para cuando gente te reserva. Entonces vas poniendo etiquetitas, vas poniendo, ya salió el motorizado, el tema de mensajes rápidos, que te ayuden con los datos de factura. Porque a veces al principio, bueno, te llegan pocos pedidos y luego ya vas creciendo, entonces no tienes que estar digitalizando. También se conecta mucho con la computadora, entonces... Y además es Tisgra como Tetagus, no cuesta nada esa... Y también el tema de lo que, como tip, que nos ha resultado muy bien One Ping Pong, es hacer videos de lo que se manda. O sea, si el empaque va así, tal cual, el pollo va así, las porciones van así, o sea, fotos reales de lo que te llega. El gran muriógrafo, no sé si muriógrafo sea un término, pero el crack hizo esto, y vean esta chola cuencana, es Esteban Vázquez. Que no se acordaban la carita y la Mayra, porque el Esteban es contacto de la Vero Vélez, de la diseñadora. Pero ahí van viendo, o sea, Vero Vélez siempre tiene contactos, Pepa. Creo que nos van a dar hornado, pero hasta eso vean, aquí tienen no es mantel, ¿cómo se llama este? El individual chendo, que gara, que goce, acolite, morlaco, chiripa, que caldo, dichos cuencanos. Y me encanta, ven incluso aquí con estos detallitos que son parte de nuestra identidad, y me encanta cuando les tenemos a la identidad así, rico, bien puesto, sabroso y orgullosos llevándolo al mundo. Bueno, y pregunto, ¿y quién más de la familia está? Y dice, bueno, nuestro primito Francisco, él también nos acoló para armar este cóctel. ¿Cómo se llama este cóctel, Francisco? Sangre morlaca, es a base de un licor de hierbas, se llama Elix Meister. Sí, es cliente nuestro también en Ulpic, Francisco. Ahí está una bronca contra una transnacional que dice que quiere bajar la marca. Ya está arreglado esa movida. Estamos tranquilos con eso. ¿Y qué tanto chuma esto? Ligero. Tiene 31% de grado alcohólico. Y ahora ya en el cóctel, sangre morlaca. Vamos a ver, pues, sangre morlaca. Que es para que no patee tampoco, ¿no? Hijo de tan, está buenazo. Finalmente, Carlita y Mayrita, ¿qué podemos esperar de One Ping Pong en 10 años? ¿Cuál es su sueño? ¿Hasta dónde quieren crecer con esta empresa? Franquiciar, que te comas un hornado en España, en Estados Unidos. Por eso estamos también pensando todo el tema, y decir, haciendo todo lo correcto y procedimientos para crecer y lanzar como franquicia, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Que el hornado, que nos representa tanto como ecuatorianos, sea por todas. Rechazo. Ojalá y éramos aquí unos 10 años, estar comiendo un hornado en Moscú, que ojalá ya el Putin deje de hacer huevadas y que estemos ahí con nuestra cultura presente. Garota. Si algo tiene que quedarnos de ese programa, es que tenemos un país con gente del hijo de frutas, que en medio de la pandemia, en vez de echarse a llorar y a lamentarse y que todo se fue a la shit, dijeron, ya hay que ponerse duros o duras, tenemos que empezar a crear un negocio con propósito y empezar a ayudar a la gente. Producto mínimamente viable es trascendental dentro de los conceptos que hemos aprendido hoy. Empiecen vendiendo por WhatsApp, cobren con Payphone, ejerzan liderazgo y empecemos a cambiar el mundo. Si algo tenemos que estar orgullosos los ecuatorianos es de nuestra gente, que en las peores circunstancias no perdemos la calma, siempre le metemos ñeque y somos nosotros, los empresarios con propósito, los únicos que podemos sacar al Ecuador adelante. Si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Ahora, ¿quién fue ese primer cliente? Kevin. Mándale un saludo a mijín. Kevin Huiracocha. Un saludo, Kevin. Gracias por confiar en los emprendedores ecuatorianos. Y que regrese el club y a dar respuesta.